La verdad que bien, una edición más del torneo argentinito de San Carlos. Como siempre, muy contento con el recibimiento, con la atención de la familia, de los directivos del club para con los chicos. Bueno, estamos en el segundo día, un día muy mucho calor, pero nada, muy contento, agradecido nuevamente por la invitación. La organización del torneo es excelente, muy competitivo. A nosotros nos sirve mucho el torneo para salir a medir a los chicos, a competir, a evaluar chicos del interior, que jugadores que venimos siguiendo durante todo el año, y también para la convivencia. La verdad que tener la suerte de que los chicos se puedan alojar con la familia, con la calidez de las familias que hay en San Carlos, la verdad es muy contento. Y obviamente también tenemos un corazoncito acá, porque tenemos un jugador en la primera división del club, que es Agustín Giai. Y nada, hace muchos años Agustín fue partícipe de estos mismos torneos, representándonos a nosotros. Y hoy verlo en primera, sacándose fotos con los chicos, estando acá, para nosotros es muy gratificante. Bien, eso te iba a decir, que justamente Agustín es todo un referente aquí en San Carlos, siempre seguimos a San Lorenzo por él. Y bueno, me imagino que a ustedes también la expectativa de seguir encontrando jugadores de ese nivel en el interior del país. Sí, la verdad que sí, la búsqueda de seguir potenciando los planteles del club es algo que para nosotros, la gente del departamento de captación, es una prioridad. Así que nada, sabemos que de esta zona siempre aparecen buenos talentos, y bueno, por eso con nuestra presencia tratamos siempre de cumplir y de estar para bien del club. Gabriel, bueno, muchas gracias y bueno, esperemos que sigan disfrutando del torneo, más allá de que bueno, hoy justamente está medio pesado por el calor. Dale, muchísimas gracias. Los chicos disfrutan igual, de todas maneras. Son torneos inolvidables para ellos. Así que bueno, a terminar de la mejor manera, y muchas gracias por hacerme la nota. Saludos. No, nosotros estamos felices porque significó mucho sacrificio, mucho esfuerzo venir hasta acá, la distancia que han recorrido los padres, los propios jugadores, los chiquititos, el cuerpo técnico. Así que nosotros hoy es todo festejo. Y máxime que fue nuestro debut, nunca habíamos venido, siempre nos hablaban mucho del argentinito, que era de gran nivel. Y venir acá y ahora, no, recién fresquito, acabamos de clasificar, para nosotros ya se ganó todo y superó las expectativas. Así que el mérito también es de acá del profe y los jugadores. Bien. En cuanto a la primera impresión que te llevaste del club, ¿cuál es por ahí? No, asombra mucho, que lo hablamos con los padres, es el nivel de organización que tienen. O sea, se nota que es un campeonato, está muy aceitado todo, las áreas, la división que tienen. Tienen una infraestructura enorme, que eso también ayuda mucho a que sea más ágil, y sobre todo la buena atención, porque una cosa es cuando se te desborda de gente, que todos tienen su ánimo, siempre estar con la mejor, siempre tratar de solucionarte, digamos, el problema que tenga, eso es algo que no tiene precio, y sobre todo cuando uno está con nenes, con chiquititos, que tenés cuestiones de salud y demás, tan lejos también de su familia. Así que esos son dos puntos fuertes que tiene el argentinito, y ahora veo por qué creció el argentinito y por qué es lo que es hoy en día. O sea, la calle de Comodoro nos decía: tienen que ir al argentinito, tienen que ir al argentino, ahí donde se miden. Nosotros lo vimos más que nada competitivo, lo cual está bien, pero es una competencia sana, es algo que realmente es digno de venir todos los años, y es como una prueba que donde te gustó querés venir todos los años, y creo que si el profe dice que sí, vamos a seguir viniendo. Bien, ¿cuánto tuvieron de recorrido, de kilómetros para venir hasta acá? Bueno, son 1.800, 1.700 y algo, en ese son casi un día y algo que han viajado los papás con los chicos, con un esfuerzo enorme, durmiendo muy poco. Pero bueno, hay buena onda, hay alegría, y eso contrarresta todos los percances que pueden ocurrir con un viaje tan largo. Facundo, bueno, ¿con cuántas categorías vino Dolabón aquí a San Carlos? No, solamente vinimos con categoría 2011. Bien. Y bueno, por lo que nos comentó Sergio, tuvieron la posibilidad de clasificar. Deportivamente le está yendo bien. Sí, la verdad que sí, nos preparamos para venir. Hace ya un par de meses que nos estamos preparando con el profe Alejandro. Y bueno, por suerte rompimos el hielo con un partido 1-0 abajo, pero eran todo nervios. Primera vez que venimos, como decía Sergio, y venir a romper el hielo en este torneo tan prestigioso. Después, bueno, se pudieron soltar y logramos la clasificación reciente, que estamos muy contentos por eso. Bien. Y me imagino que para ustedes y para los chicos, sobre todo el hecho de poder enfrentar clubes de distintas partes, algunos que son grandes y otros que por ahí son de otras partes del país, que están también muy buenos. Sí, la verdad que es un encuentro importantísimo para todos,
porque nosotros venimos de Chubut, hay equipos de Salta, de todos lados, de Misiones, bueno, no voy a repetir todas las provincias, pero hay muy buenos equipos y está bueno que se centren en un lugar y puedan participar y competir entre sí. Bueno, muchas gracias y bueno, esperemos que sigan disfrutando del torneo. Bueno, muchísimas gracias a ustedes, déjame agradecer a Chelo Valencia, que es el encargado de la CAI, de profe, que fue el que nos invitó. Y bueno, muchas gracias y esperamos poder volver el año que viene. Sí, yo agradecer a todos los padres, porque nosotros somos un club muy pequeño, muy chiquito, que todo el sostenimiento económico se hizo todo con eventos. Absolutamente todo con eventos. Eventos de peñas folclóricas, desde pollos, polladas, porque no, es gente humilde que se hace mucho el sacrificio para venir. Así que eso es mérito, yo creo que es doble mérito. Y sobre todo los padres y madres que vinieron en el colectivo también con mucho sacrificio, que es para ellos, para que lo disfruten y que conozcan un lugar tan lindo como es San Carlos. Así que también a ustedes, que me acuerdo que hicimos la notita aquella vez, que nos pareció bárbaro, digamos, que hagan la cobertura a estos eventos, porque es una forma de que crezca y que se multiplique cada vez más. Así que muchas gracias a vos también.